Saludos queridos hermanos y hermanas de Radio Fides y de San José TV. Estamos en nuestro programa de formación mariológica. Aquí tienes a tu madre el programa número 116. Y estamos iniciando el mes de septiembre, un mes dedicado a la Biblia, un mes dedicado a la Sagrada Escritura, porque conocer la Biblia es conocer a Jesús. Y es por eso que queremos en este mes acercarnos a una unidad que en algún otro momento ya hemos estudiado, pero que queremos repasar que es la Mariología Bíblica. En la Sagrada Escritura evidentemente conocemos y nos acercamos a la figura del Señor, por supuesto del Antiguo Testamento y a lo largo de los libros del Nuevo Testamento, conocer al Señor, que es la palabra que se ha encarnado. Pero también importante es que cuando tomamos la Sagrada Escritura encontramos la figura de María y es porque nuestro programa es un programa eh, sobre Mariología. Es lo que queremos durante este mes estudiar, sobre todo aquellas referencias que nos presentan la figura de la Madre de Dios. Hay algunas consideraciones iniciales que me parece que son muy importantes que tengamos presente. Primero, cuando hablamos de María y la Sagrada Escritura, recordemos que María pertenece al Nuevo Testamento. María de Nazaret es del Nuevo Testamento. Esto es un lineamiento fundamental cuando estudiamos la Mariología Bíblica. Pero recordemos que eh, la llegada de Jesús fue preparada de muchísimas maneras. Si nosotros tomamos algunos, algunas profecías, algunos textos del Antiguo Testamento, ya desde el Antiguo Testamento se está preparando la llegada del Señor. Por lo tanto, la figura de la madre del Mesías también fue anunciada y es lo que vamos a estudiar eh, en nuestros programas. La revelación fue de una forma progresiva. Dios quiso darse a conocer, Dios se quiso revelar y lo hizo de una forma progresiva, gradual, hasta que ya el mismo Dios asume nuestra condición humana, el Hijo que se encarna en el vientre de María Virgen. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer en este primer programa del mes de septiembre es: ¿María de alguna manera está preanunciada en la Sagrada Escritura? María está preanunciada en la Biblia. Bueno, vamos entonces a, a iniciar, a tratar de responder esta pregunta con algunos textos que son importantes. Pero antes de eso, también recordemos eh, algunos detalles sobre el tema de la interpretación de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nace en el seno de la Iglesia. Y es la iglesia la que está autorizada justamente para la interpretación de la Sagrada Escritura. El magisterio de la iglesia nos ha ofrecido muchos instrumentos a lo largo del tiempo para acercarnos de una forma eh, correcta a los textos sagrados. Cuando hablamos de la interpretación, hay diferentes sentidos a la hora de interpretar eh, la palabra de Dios. El primero de ellos podríamos llamarlo el sentido literal. ¿Qué es el sentido literal? Es lo expresado directamente por los escritores sagrados. Lo que los escritores sagrados pusieron, valga la redundancia, por escrito en los diferentes libros, el sentido literal es justamente lo que ellos quisieron expresar. Es fruto de la inspiración, ¿verdad? fueron inspirados los escritores, porque el autor principal es Dios mismo, pero obviamente utiliza eh, elementos eh, humanos escritores sagrados que ponen, eh, lo, eh, escriben propiamente ese gran misterio de Dios que encontramos en la palabra. Y se sitúa también el sentido literal en el contexto literario y en el contexto histórico. El sentido literal lo que busca es que... Es que, que nosotros conozcamos cuál género literario se está utilizando en ese libro que, en el que estamos estudiando, inclusive el contexto histórico cuando fue escrito ese, ese texto. ¿Verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, encontrarnos los relatos que eh, aparecen en el Éxodo como lo que encontramos en el Apocalipsis. No es lo mismo un salmo o una profecía, un libro de algún profeta, que los evangelios o las cartas de Pablo. Entonces hay que ubicar el contexto literario y el contexto histórico. Esto con respecto al sentido eh, literal. Y la otra parte o, la, o el otro elemento a tomar en cuenta es el sentido espiritual. Que ahí sí vamos a encontrar otros puntos importantes para acercarnos al texto sagrado. El sentido espiritual que es... es cuando son los textos leídos bajo la influencia del Espíritu Santo y sobre todo en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la vida nueva que resulta de él. Eh, cuando leemos un texto a la luz del Señor que murió y que está resucitado, el texto cobra un sentido muy, muy especial. A diferencia del sentido literal, que es tal cual eh, lo que el escritor sagrado quiso expresar cuando lo escribió. Dentro del sentido espiritual que se lee bajo la luz del resucitado, tenemos el sentido pleno. ¿Qué es el sentido, pl el sentido pleno? Es ver este texto a la luz de la totalidad de la escritura y a la luz de la tradición. Ver este texto a, a la luz de todo el mensaje de amor que encontramos en la Sagrada Escritura. Es un sentido más profundo que el literal. Ya es entrar eh, realmente en, en el espíritu. Del texto sagrado. Ese es el sentido pleno y el mensaje que nos quiere transmitir. Y también tenemos el sentido típico cuando cosas, personas o acontecimientos que se mencionan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, significan de modo anticipado la realidad definitiva del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Moisés es un personaje que aparece en el Antiguo Testamento, pero en en sentido típico diríamos que Jesucristo es el nuevo Moisés o el verdadero Moisés, que ya no nos viene a liberar del poder de Egipto, del poder del faraón, sino que nos libera del poder del pecado. En Moisés, el verdadero Moisés Jesucristo nos quiere llevar a una tierra prometida, que es el cielo, por ejemplo. O encontramos la figura de David, que también David pertenece al Antiguo Testamento, el rey David, el ungido de Dios. ¿Quién es el verdadero ungido? ¿Quién es el verdadero Mesías? ¿Quién es el descendiente de David que se nos promete que nos va a gobernar, que va a reinar? Es Jesucristo. Ese es el sentido típico. O en el caso de la Virgen María, cuando hablamos, como lo vamos a ver casi de forma inmediata, por ejemplo, Eva en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, María la nueva Eva. Si Eva fue desobediente, María fue obediente. Eh, si Eva, eh, por su negación a Dios, entró el mal, por María, la verdadera Eva, se nos abre esa posibilidad de, de Dios que nos quiere salvar. En fin, es lo que vamos a analizar a lo largo de nuestros programas. Estos elementos sobre la interpretación, tengámoslo presente, porque evidentemente hay que saberlo interpretar muy bien. Porque hay muchos textos que nosotros no podríamos interpretar de, en el sentido literal estrictamente, sino que hay un mensaje que hay que conocer y que hay que interpretar. Los padres conciliares, los que participaron en el Concilio Vaticano II, recordemos que en la *Lumen Gentium*, el documento sobre la Iglesia, capítulo octavo, hablamos ahí, se habla ahí de la Virgen María en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia. En el numeral 55 ubica eh, muy clarito la figura de María en la Sagrada Escritura. Y quisiera leerles literalmente lo que la Lumen Jensen nos regala. Los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y la tradición manifiestan de un modo cada vez más claro la función de la Madre de Salvador en la economía de la salvación. O sea, los libros de la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, manifiestan cuál es la función de la Virgen María en esta historia de salvación. Los libros del Antiguo Testamento narran la historia de salvación en la que paso a paso se prepara la venida de Cristo al mundo. En estos primeros documentos, o sea, del Antiguo Testamento... Tal como se lee en la iglesia y como se interpretan a la luz de una revelación posterior y plena, evidencian poco a poco, de una forma cada vez más clara, la figura de la mujer madre del redentor. Además, bajo esta luz, ¿verdad? ya con la luz del resucitado, aparece ya proféticamente la promesa de la victoria sobre el mal, sobre la serpiente hecha a los primeros padres que habían caído en el pecado. Génesis 3:15, texto que casi de forma inmediata vamos a estudiar. Asimismo, María es la virgen que concebirá y dará luz un hijo que se llamará Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, Isaías 7:14. Ya los profetas también ya nos van preparando la figura de la madre del Mesías, la madre de Emmanuel, la madre de Jesús. Y finalmente, con ella misma, hija excelsa de Sion, tras la prolongada espera de la promesa se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía, o sea, el nuevo proyecto de salvación al tomar de ella la naturaleza humana, el hijo de Dios, a fin de librar al hombre del pecado mediante los misterios de su humanidad. Entonces, tengamos presente estos puntos, queridos hermanos, que nos regala la Lumen Gentium acerca de la figura de María. Entonces, prácticamente ya estamos anunciando o más bien respondiendo a la pregunta ¿Qué nos hacíamos si los libros, sobre todo el Antiguo Testamento, ya se va preanunciando la figura de María? Pues tendríamos que decir que sí. Explícitamente, María es del Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento nos prepara eh, de una forma particular, como lo vamos a ver, eh, la figura de la Madre del Señor. Tal vez no de una forma explícita, porque María, vuelvo a repetir, es del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento nos regala. Ya eh, puntos y elementos que haciendo la interpretación, pues evidentemente nos anuncian eh, la función de una madre que será María de Nazaret, la madre del Mesías. El primer texto, queridos hermanos, que vamos a estudiar es el texto de Génesis 3:15. Creo que en muchos programas lo mencionamos. Si usted tiene la Sagrada Escritura en mano, busque el capítulo tercero del libro del Génesis. Yo voy a leer a partir del versículo 14, los dos versículos 14 y 15. El versículo fundamental es el 15, pero leeré los dos versículos para ubicar un poco el contexto. Dice así, el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita seas, entre todos los animales domésticos y salvajes, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Génesis 3.15. Recordemos que a este texto se le llama el protoevangelio. El protoevangelio. ¿Qué significa protoevangelio? Significa el primer anuncio de la buena noticia de salvación. Proto evangelio. ¿Por qué? Porque se está anunciando que el mal no tiene la última palabra. Se está anunciando que el Señor promete la salvación y que el mal va a ser vencido. De la descendencia de la mujer, el mal será vencido. Es ya una, un anticipo, eh, un anuncio de lo que va a suceder. El verdadero. La verdadera descendencia que va a aplastar la cabeza de la serpiente va a ser el Señor desde la cruz. Va a ser el Señor Jesús. María será la colaboradora en esta obra de salvación. Pero vean que estamos en el Génesis. Estamos en el contexto de la creación, en el contexto de la primera caída, donde Dios ya promete el bien, la victoria. Por eso se le llama protoevangelio. Este texto es mariológico siempre y cuando descubramos su sentido mesiánico. O sea, si ya se habla de que de la descendencia de la mujer el Mesías es el que va a aplastar esa cabeza, por supuesto que se convierte en un texto mariológico, porque es gracias a la mujer en mayúscula, María, que viene nuestra salvación. Dios hace una promesa, el triunfo sobre el mal, de la descendencia de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente y esto es importante que lo tengamos muy clarito evidentemente en las imágenes que tenemos de la Virgen María vemos cómo muchas veces el pie de la Virgen está aplastando la cabeza claro porque es que ella colabora en la obra de la salvación es la colaboradora con su sí la salvación entró a, a nuestra realidad entró en, nuestro, en el mundo en esta historia pero quien nos salva es el Señor entonces María la asocia la colaboradora la que está asociada en esta obra de salvación el que definitivamente aplasta esa cabeza del mal es Jesucristo el Señor el fruto de las entrañas de María Nazaret la descendencia de la mujer el que desciende de el que nace de ese vientre María entonces tendríamos que decir es la verdadera Eva si decíamos como los padres de la Iglesia constantemente lo dicen eh, lo encontramos sobre todo en San Irineo, en San Justino, que si de Eva hubo desobediencia, de María encontramos la obediencia. Que si con el, con el pecado cometido por nuestros primeros padres se cierran las puertas, con María se vuelven a abrir. Eh, María la obediente, María que con su sí eh, logra, produce, colabora en esa nueva creación de Jesús, que Jesús viene a instaurar eh, en el árbol de la cruz, una nueva vida, eh, una historia totalmente nueva y María que colabora de una forma especial en este plan de la salvación. Entonces, Génesis 3.15, si lo leemos ya en un sentido espiritual propiamente acerca del Mesías que va a venir a aplastar la cabeza de la serpiente, María ya aquí de alguna manera está preanunciada. Estamos en el Antiguo Testamento, María del Nuevo Testamento ciertamente, pero ya en el contexto mesiánico y en la interpretación desde el sentido espiritual es el anuncio del Mesías que va a vencer al mal. Y ahí, de la descendencia de la mujer, viene la salvación. María de Nazaret con su sí nos ha traído aquel que nos salva. Primer texto, Génesis 3.15, ustedes en su casa lo pueden repasar. Vamos ahora a un texto de un profeta, el profeta Isaías. El profeta Isaías también es muy importante porque Isaías nos, nos regala varias profecías acerca de la venida del Mesías. Eh, estamos ubicados en el capítulo séptimo del de libro de Isaías del profeta y sobre todo el versículo 14. El versículo 14 es el que nos interesa, que dice de la siguiente manera. Versículo 14. Por eso el Señor mismo les dará una señal. y aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra dios te alabamos señor esta profecía es muy importante conocerla es, es una profecía que sobre todo ya a finales de el adviento la escuchamos comúnmente eh, cuando ya se acerca la navidad porque se cumple eh, esta profecía evidentemente es, es el señor el señor jesús el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero eh, se habla de una virgen que está encinta ya en el Antiguo Testamento. Hay que ubicar un poco el contexto histórico del momento como eh, lo hemos dicho que es importante. Entre los años 735 y 734 hay una guerra en la Tierra Santa, diríamos, se llama la guerra ciro efraimita El rey de Aram de Damasco y el rey de Israel Quieren unirse a hacer una coalición contra el rey de Asiria. Quieren que el rey de Judá se una, que es Akash, se una en esta coalición, pero él se niega. Entonces lo comienza a asediar en Jerusalén, ya comienza a verse eh, asediado. Acaz entonces piensa más bien pedir ayuda a Siria. Imagínense ustedes, eso ya pone en, en tensión toda la región. Entonces, Isaías, el profeta, interviene para evitar esto y que Acas confíe solamente en Dios, que no cometa este error, que, que eh, confíe plenamente en Dios. Y aunque de alguna manera no quiere pedir una señal porque no cree, Isaías aún así le va a dar la señal para que confíe plenamente en Dios. Entonces, en este contexto, histórico se da esta profecía acas el rey tiene que aprender a confiar en dios y no tiene que unirse a otro a, a otro ejército a otro bando digámoslo así porque puede poner en peligro absolutamente todo 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 el contexto de su reinado la señal que decía que no quería pedir igual isaías se la va a dar y es esta mujer una virgen que va a dar a luz un hijo y que le pondrán por nombre en eh, Manuel, Dios con nosotros. Una virgen. Algunos hablan en la interpretación literal, en el sentido literal, hablan de que esta mujer es la esposa de Acaz. Sin embargo, se habla de una joven y una joven virgen. Es decir, hay un evento extraordinario que va a suceder en este lugar. En Manuel, el En Manuel, quien es, es el Dios con nosotros que ya es, y sabemos en la plenitud de los tiempos, es Jesucristo. Este es un nombre profético porque el mismo Isaías en los capítulos y versículos más adelante va a explicar cuáles son sus funciones este, de este niño que va a nacer el Emmanuel. Al final, las características que él va a dar es que este niño es el Mesías, es el Señor, es el que viene a establecer la paz en un contexto histórico bastante complicado. Isaías, a través de esta eh, profecía, lo que quiere expresar es la esperanza de un Mesías. Es un texto mesiánico y, por lo tanto, si es mesiánico, es un texto mariológico. Ese es el sentido pleno del texto. Encontramos el sentido literal que es un contexto histórico, pero como es una profecía sobre el Mesías, el Dios con nosotros, que viene y que debe eh, acaso creer en él, por lo tanto, si está en, es un texto mesiánico, es un texto también mariológico. Esta virgen que va a dar a luz eh, al Emmanuel, ya eh, desde un sentido pleno del texto se está anunciando que de María nacerá el verdadero Mesías, el verdadero Emmanuel. Por eso es sumamente importante este texto que eh, de Isaías 7:14. Este viene a instaurar un reino de justicia y un reino de verdad. Mateo justamente nos habla de este texto en el capítulo primero, versículos 22 y 23. Mateo 1, 22 y 23. Y se lo leo. Cuando se habla, eh, se le habla a José de que no tema en recibir a María como esposa, porque el niño que va a nacer es por obra del Espíritu Santo. Y el versículo 22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. Mira, la Virgen está embarazada, dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo toma la profecía de Isaías, y la coloca justamente en la anunciación que se le hace a José en el texto de Mateo, porque recordemos que Mateo, el Evangelio de Mateo está escrito para cristianos que eran judíos, que venían del judaísmo. Entonces, estos cristianos conocen las profecías. Y entonces coloca Isaías 7:14 en el contexto de la anunciación que se le hace a José acerca del de nacimiento del de Mesías del Redentor. Mateo entonces lo toma eh, totalmente este texto, interesante porque esta profecía es una profecía mesiánica, total y absolutamente, y en el sentido pleno del texto, si es mesiánica, es mariológica, esta, esta, esta palabra de Isaías 7:14. Vámonos a otro texto que es el Éxodo sobre el Arca de la Alianza, Éxodo 25-10-26. No lo voy a leer estrictamente, ustedes lo pueden leer en su casa, nada más este texto de Éxodo 25-10-26, eh, recuerden que es la construcción del Arca de la Alianza. Ustedes recordarán que el Arca de la Alianza es aquel, aquel objeto sagrado que Dios manda construir para que el pueblo de Israel sepa y tenga la plena seguridad de que Dios, su único Dios, está ahí con ellos, que camina con ellos, que Dios no los abandona. Y por eso manda a Moisés a construir esta arca de la alianza. El contexto es a partir del versículo 10, versículos 10 y 26 del capítulo 25, donde Dios manda a decir que tiene que tomar la madera de acacia con todas eh, las medidas perfectas para construir el arca. La tiene que revestir de oro puro por dentro y por fuera. Eh, luego que tiene que construir unos querubines, ¿verdad? Que estarán eh, en adoración plenamente, eh, significando que el lugar o esta, este objeto es sagrado. Eh, y luego adentro tendrá que depositar el documento de la alianza, que es justamente eh, eh, los diez mandamientos. Luego se incluirá un pedacito del maná, el pan que es, fue bajado del cielo, literalmente, y luego también la vara de Aarón. Entonces, el arca de la alianza para los eh, Israelitas era, para el pueblo de Israel, era sumamente sagrado. Era la presencia de Dios. El arca es lo que contiene a Dios. Ahí y donde va el arca hay presencia de Dios. Entonces, cuando se habla de arca de la alianza, el lugar donde Dios habita, donde Dios se manifiesta, donde ahí está la presencia de Dios para el pueblo de Israel, posteriormente se habla de María como arca de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque dentro, eh, en el corazón de María, Dios reside de una forma perfecta porque es la mujer creyente. San Agustín habla que hay dos encarnaciones de alguna manera porque primero se encarna en su corazón porque María es una mujer creyente y después porque María cree se encarna Jesús en su vientre. Por eso la llamamos a María Arca de la Alianza porque realmente ella es... Quien alberga en su vida, en su corazón, en su vientre al mismo Dios, ya no es como en el Antiguo Testamento que hablábamos de el Arca de la Alianza como un instrumento, un objeto sagrado. Ahora María realmente es el Arca de la Nueva Alianza porque en su vientre contiene al mismo Dios. De aquí el sentido típico que hablábamos ahora de que eh, a través del Arca de la Alianza, de alguna manera, se prefigura quién es realmente María. Entonces este texto es muy importante. Otro texto que eh, también de los profetas que es importante tener presente es Sofonías 3:14, capítulo 3, versículos 14 al 17 y Zacarías 9:9. 9. Sofonías 3, capítulo 3, versículos 14 al 17 y Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Qué sucede en estos textos? ya ustedes en su casa lo pueden revisar, es el texto de la hija de Sión, así se le llama a, esta, a estas profecías. Eh, los profetas eh, comienzan a saludar y a comienzan a, a decir, alégrate hija de Sión, porque Dios está en ti. Es el anuncio de esa eh, certeza de que Jerusalén es el lugar donde Dios mismo se va a hacer presente. Alégrate, hija de Sión, porque Dios está en medio de ti, porque Dios quiere habitar dentro de ti. A María también se le dice la hija de Sión. El ángel le anuncia a María, alégrate, alégrate. Ese es el saludo mesiánico. La profecía mesiánica es la forma de cómo como se anuncia la presencia de Dios en sus Vidas, alégrate hija de Sión, porque Dios está en medio tuyo. María es la verdadera hija de Sión. Dios mismo viene a habitar en su vientre, en su corazón. María es quien nos trae al verdadero Mesías. Por eso entonces, ya estas profecías de alguna manera nos adelantan y nos anuncian la presencia de la verdadera hija de Sión, la nueva Jerusalén, María de Nazaret. Y otro punto interesante eh, es sobre las mujeres de Israel, mujeres que los mismos textos sagrados del Antiguo Testamento nos presentan sobre María. Mujeres que a lo largo de esa historia de salvación marcaron la historia del pueblo de Israel, que prefiguran de alguna manera por sus características y por sus actitudes a María. Por ejemplo, tenemos eh, Eva. Por supuesto, ella es figura de María, pero por antítesis, es decir, lo contrario de Eva es María. María es la nueva Eva, la verdadera Eva. Ya lo hemos dicho, aquella que era desobediente, María es la obediente. Aquella que con la actitud que tuvo junto con Adán eh, empezaron a atar nudos por el pecado, María es la que viene a desatar esos nudos. Entonces, por a a antítesis. María Eva fue figura de María. María es la verdadera Eva, la nueva Eva. Otra figura de, de las mujeres de Israel, importante que podríamos señalar, es María o Miriam, hermana de Moisés. Esto lo encontramos en el capítulo segundo del Éxodo, Éxodo 2, 1, 4, y el capítulo 15, versículos 20 al 21. Eh, la firmeza de la perseverancia de la hermana de Moisés, de observar, de estar vigilando esa cesta, ese, ese, esa cesta donde habían depositado a Moisés cuando era un bebé y que iba por el río, que estuvo observando, que siempre estuvo pendiente, es la misma actitud de María al pie de la cruz, que estuvo perseverante, observando, contemplando y meditando a su hijo desde la cruz. Y luego... Miriam o María, la hermana de Moisés, que luego que pasan el mar rojo, cuando llegan al otro lado del mar, ella hace un canto de liberación, ¿verdad? Eh, obviamente nos trae a la memoria del corazón la figura de María y el Magnífico. Entonces, una figura del Antiguo Testamento que de alguna manera, por sus actitudes y por sus cualidades, nos anuncian al mismo Señor. Débora, otra mujer, la encontramos. En jueces capítulo 4, versículos del 4 al 6, jueces 4, 4, 6, Débora, esta mujer, una profetisa, una juez que libró eh, a su pueblo de la dominación cananea. A ella la llaman la madre de Israel, la madre del pueblo, porque cumple la voluntad de Dios. Al final, ella la que va a decir, hay que hacer lo que Dios nos diga nos trae a la memoria, la figura de María en el capítulo segundo de San Juan hagan lo que él les diga en el contexto de las bodas de Cana la llaman la madre de Israel, a María la llamamos la madre de la iglesia el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios eh, por eso entonces se relaciona Débora con María también podríamos nosotros señalar a Ana, la madre de Samuel el tema de la maternidad en condiciones que parecen imposibles. Primera de Samuel, capítulos 1 y 2. Ana, la madre de Samuel, que presenta a, al niño Samuel también en el templo, lo ofrece a Dios. Eh, en condiciones, esa maternidad decíamos en condiciones imposibles, para Dios es posible. Lo mismo sucederá con María de Nazaret, siendo virgen y por acción del Espíritu Santo que el hijo eterno del padre se encarna en su vientre y luego también eh, el cántico de Ana el cántico de Ana en este texto de Samuel que se, se es muy similar al Magnificat que canta María eh, de hecho muchos estudiosos pues relacionan el Magnificat y el cántico de Ana como eh, con elementos muy similares aunque eh, la mariología actual, sobre todo, privilegia el cántico de liberación del pueblo de Israel, habiendo pasado el mar rojo, que la inspiración es tomada de ese cántico de liberación junto con el magnificado. Pero no se deja de lado lo que este cántico de Ana también nos indica. La madre de los macabeos, capítulo, perdón, el segundo libro de los macabeos, capítulo 7, versículos del 1 al 21. Ustedes lo pueden buscar, segunda de Macabeos capítulo 7, versículos del 1 al 21, donde se presenta una mujer admirable, una madre admirable al ver a sus hijos morir. Y ella sufría con valor, sobre todo porque ella les decía a sus hijos, manténganse firmes en nuestra fe, en la fe de nuestro pueblo, seamos fieles a Dios, aun cuando tengamos que morir. María, la mujer creyente, la mujer valiente, la mujer llena de valor y la mujer llena de esperanza al pie de la cruz. La madre de los macabeos y María, madre de Jesús, también relacionada por esas actitudes, aunque el texto de los macabeos no nos hablen en lo absoluto de María Nazaret, pero las actitudes nos ayudan a pensar en María, la madre de Jesús. Y luego tenemos a Judith, también otra mujer. Eh, muy importante en el Antiguo Testamento, por ejemplo, capítulo 13, versículo 18 de Judith y Judith 15, 9. Judith, una mujer hermosa, una mujer sabia, una mujer pobre, eh, en el espíritu fiel, temerosa de Dios, que vence a Holofernes, librando a su pueblo de la dominación asiria. Ella es una mujer valiente, una mujer eh, temerosa de Dios, o sea, creyente en Dios fiel, actitudes de valentía que vemos también en María. Ella es la hija de, de Dios altísimo, donde se bendice a Dios entre todas las mujeres de la tierra por Judí, según el texto Judí 13:18. Hija que te bendiga el Dios altísimo entre todas las mujeres de la tierra. Prácticamente las mismas palabras que Isabel luego va a decir, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Judith y María están de alguna manera relacionadas. Y finalmente, otro texto de Judith se le dice: Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el honor de nuestro pueblo, y por eso bendita eres para siempre. Se lo decimos también a María, aplicado a María. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el honor de nuestro pueblo. Es lo que nosotros le decimos a María. Por eso serás bendita bendita seas por siempre es lo que también le eh, decimos a la madre de Dios bueno hermanos en este programa hemos querido hacer un repaso de el antiguo testamento y algunos textos que nos hablan o que nos ya de alguna manera nos preanuncian la figura de la madre del mesías de la madre del Señor la madre de Jesús María de Nazaret no son textos explícitos aunque sí, sobre todo Isaías 7:14, la virgen que está encinta y va a dar a luz al Emmanuel, evidentemente un texto mesiánico y por lo tanto mariológico. Nada más hacemos un repaso de esos textos para que la próxima semana empecemos a ver textos del Nuevo Testamento. Entonces decíamos Génesis 3:15, el protoevangelio, de la descendencia de la mujer viene la salvación que aplasta la cabeza de la serpiente. Luego Isaías 7,14 lo hemos dicho, ya es un texto que explícitamente sí ya podríamos decir, la madre de ley Dios con nosotros, es María, y ya el profeta de alguna manera lo está anunciando. Luego teníamos también lo, eh, los textos del de Éxodo 25, 10, 26, la construcción del arca de la alianza. María es la nueva arca de la alianza que contiene al mismo Señor. Las profecías. Eh, mesiánica, Sofonías 3,14 y Zacarías 9.9, la hija de sión María es la verdadera hija de sión Y mujeres emblemáticas del Antiguo Testamento, Eva, María o Miriam, la hermana de Moisés, Débora, Ana, la madre de Samuel, la madre de los macabeos y Judith, algunas mujeres que podríamos señalar que son muy importantes eh, dentro de la historia de salvación. Para la próxima semana, les decía, vamos a estudiar los textos del Nuevo Testamento en este mes de septiembre que hemos dedicado eh, a estudiar la Mariología Bíblica porque estamos en el mes de la Biblia. Nos encomendamos a la protección de la Madre del Cielo diciendo: Bajo tu amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante y de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia les acompañe siempre. Que la Virgen María esté en sus corazones. Siga aquí en Radio Fide San José TV. Un gran abrazo. Que el Señor les proteja. Que la Virgen María esté siempre en sus corazones.